su vida era muy, muy natural, levantarse al amanecer con esa conducta que la mantuvo la vida entera. Y él, después de su desayuno, al taller. Él acarreaba una enfermedad cardíaca de muy niñito. Papá, cuando estaba en el Pedro Vizca, era re feliz, él nos contaba. Tenía 5 años y estaba desahuciado, pero la fiebre reumática le dejó mucho, mucho daño en el corazón. Compañerazo de esos padres que tienen tiempo de charlar. Una persona que creo que el día le daba para todo, no sé cómo. Yo recuerdo que veníamos de la escuela y ver a papá y rayando un vidrio, entintando, pasando el rodillo de tinta y haciendo monocopias, era mucho más atractivo que ocuparme de la escuela y del liceo. De persona muy joven, docente, por supuesto que se iba al liceo a dar clases a las 8. Excelente profesor, más que un profesor, era un amigo del alumno. Él trataba de que eso fuera una conversación mientras te iba enseñando. El día que teníamos dibujo era el día más feliz para mí. Creo que fue un dibujante espléndido. Me gusta, tengo un montón de naturalezas muertas que me fue regalando, hablando de épocas muy atrás. Y siempre mucho más cerca del dibujo, tal vez porque me permitía la anotación inmediata de las ocurrencias y del grabado, al que sentía una gran atracción, tal vez por el material, madera y por las herramientas gubias, que me eran muy familiares desde el momento que, desde que fue posible, fui el ayudante carpintero de mi padre carpintero desde siempre. Me gusta muchísimo, muchísimo la etapa de Gaucho, que fue corta, el dibujo, el carbón y el lápiz, la cinta china. Me empezó a llamar la atención la obra de Solari, cuando empezó a trabajar con las máscaras. Yo también tenía esa preocupación de que el arte es un lenguaje para decir cosas y cosas trascendentes para la condición humana. El concepto de observar a la gente, porque el interior es como un laboratorio para el artista, ¿no? Están todas las cosas en pocas personas. Ahí vemos todos los defectos humanos, la degradación del hombre y los tipos brillantes y grandes personajes de la sociedad. Papá empezó a experimentar en el año 61, pero una persona muy, muy inquieta y muy creativa. Todos sabemos que en aquel entonces en el Uruguay, más allá de los partidos tradicionales, era muy pequeña todavía alguna idea o posición de izquierda. Yo pienso que la militancia del profesor Solari se ve reflejada en su plástica, ¿verdad? Solari siempre tuvo presente, siempre, a su pueblo. Por eso que yo, cuando miro las obras de Solari, yo le pongo los nombres de los personajes que hay en Fray Bento, porque es el pueblo de Fray Bento, no son máscaras de carnaval. La máscara de carnaval es un disfraz para disimular la persona que hay adentro de esa máscara. Símbolos que yo vengo recurriendo a ellos para decir de distintas maneras, por lo menos creo que es compartido por la humanidad entera, de lograr alguna vez la justicia y paz. Muestra los distintos enfrentamientos de las clases sociales en nuestro país. Y además muestra también el temor, la luz mala, todo eso del campo, que eso lo recibe de un tío abuelo. Muy conocedor de todas las leyendas y de todos los cuentos de aparecidos y de luces malas y de almas en pena. Los contaba con una gran autoridad porque él además sostenía como vividos. Bueno, eso quedó un poco seguramente en el subconsciente, porque yo confieso que me atraía mucho los cuentos, pero también me producían un cierto temor, ¿no? Yo era el jefe de bomberos de allá
de Freddy Bentos y nos reuníamos en casa todos los días. Solari llegaba con su túnica, en su auto, un Ford del 38, 36, por ahí, viejo. Entonces un día agarro y le digo, mirá, hacete un mural acá para dejar un testimonio de... Porque además los personajes de Solari, con toda la función de bombero, que es una función muy humanística, yo creía que él podía transmitir esa, en símbolos, lo que en definitiva era la profesión. Se hizo como una especie de collage con símbolos muy definidos, muy claros, ¿no? Donde el fuego era un diablo, donde el bombero aparecían como ángeles volando. Yo creo que representa exactamente la lucha del bombero contra el fuego, y una de las funciones más importantes del individuo es despertar un servicio a la comunidad, a la gente, ¿no? Me compromete a venirme de Fray Bentos, después de 30 años de actividad en mi pueblo, a Montevideo, a borrar y empezar de nuevo. A partir de la rotura de dibujos, pegar sobre todo la parte superior por encima del paisaje, así jugando a un juego de una suerte de azar, de este encuentro de una nueva forma de expresión, de un nuevo lenguaje, fue para mí muy, muy estimulante. Lo que me ocurrió después de muchos años, cuando lo encuentro a Solari en Montevideo. Estoy hablando del año 1988. Estaba esperando el ómnibus en Boulevard Artigas y Boulevard España. Pues mira, este es Solari. Entonces no tomo el ómnibus. Me cruzo la calle y claro, cuando llegó cerca, me dice, profesor, ¿qué hacer? Me dice, ¿cómo te va? Y me abraza, ¿no? Él era muy así, muy efusivo, aunque no parecía. Entonces eso fue estrechando, más que estrechando, ampliando mucho más, ¿verdad? La amistad que ya teníamos, ¿no? Y en ese momento Solari ya tenía pensado trasladarse a Nueva York a levantar los talleres que tenía en Nueva York. Era por 3 meses la ausencia. Y digo esto por lo siguiente, me dice, bueno, mirá, nosotros tenemos que ausentarnos por 3 meses. No tenés trabajo. Con mi señora, bueno, inmediatamente dije, no, dice, ustedes se vienen para acá. Incluso, ustedes no pagan la comida, nada. Todo de acá. Digo esto porque, a mi manera de ver las cosas, de una forma bastante objetiva y sencilla, me demuestra o muestra la clase de persona que era Solari, ¿no? Nunca se olvidó de su clase social. Nunca. Un tipo muy ejemplarizante, además, en su parte moral, en el ánimo, en los ejemplos cotidianos, en una vida súper humilde, súper sencilla. Siempre mantuvimos una relación muy grande, muy buena y... Y entonces, justo Carminati, que era el intendente, resuelve restaurar el edificio de la Cosmopolita, que era un edificio muy emblemático, porque estaba ubicado además en un lugar hermoso y un edificio formidable, ¿no? Digo, ¿por qué no se hace el Museo Solari? Dice, no, está loco, dice, yo no tengo plata, ¿de dónde voy a sacar dinero para comprar los cuadros Solari para hacer un museo? Digo, no, mirá, Solari me dijo que si había una casa vieja o algo, él estaba dispuesto a donar los cuadros. No jodo, dice, donar la obra, dice, está, chamalo, dice, decirle que ya conseguiste la casa vieja, que la hacemos, eso sí, me parece formidable la idea, ¿no? No podía creer, porque
era el lugar más lindo que había, más emblemático además, porque allí era donde se hacían las exposiciones de pintura, donde se daban las charlas de las conferencias de arte, se hacían los grandes bailes de carnaval, ahí era donde funcionaba la vida social. La pose de artista siempre, porque no, que no se lo creyó nunca, porque no se le notaba. Nuestra sociedad fraiventina no supimos apreciar no solo la calidad, sino la expresión de su gente, y ahí estaba definiendo también una posición social. Solari desgraciadamente no fue entendido ni comprendido en el Uruguay, ¿no? Yo digo, nosotros somos artistas después de muertos, pero nunca antes. Antes somos, yo me defino como trabajador del arte, y con él compartíamos esa definición. Éramos trabajadores del arte, pero artista lo dice el tiempo y nadie más que el tiempo. Tener el temor. Entonces, por humor así decía, bueno, me cae simpática y yo la quiero bien, y por otra parte, qué apuro tengo. Y agarré el tema por ese lado. Hay una de las pinturas, y en algún momento que grabé también, el título así, Alegoría y Muertes Felices. Muertes felices, son varias. Es decir, ¿por qué tiene que ser una sola juzgando toda una humanidad tan enorme? ¿No? Así que una muerte para cada culpa. Y Solari muere en 1993. Faltaban 5 días para cumplir 75 años. Llegó allá y estaba, bueno, imagínate, en el hogar. Murió Solari, la mujer, los hijos, todo. Es un drama, ¿no? Y nadie estaba en condiciones de poder empezar a pensar en lo que había que hacer. A llamar a las prensas, llamar a la intendencia de Río Negro. La última vez que lo vimos, a él y a la familia, hicimos un asado, porque nosotros también nos veníamos para Fray Bento. Y no fue un asado de despedida, ¿no? Fue un asado más, pero vine a hacer la despedida. No se levantó al amanecer, y era 9:30, 10. Pero siguió durmiendo en un dormir tan placentero que uno no hubiera pensado que sufrió ni nada, se fue nomás, se quedó dormido.